Ahora en esta ocasión lo que voy a hacer es una lasaña con carne de res. A la carne, aquí la estoy preparando, miren, le voy a poner 15 miligramos, es más de una cucharada, de ajo, es ajo granulado, También le voy a poner cebolla. Este es cebolla también ya molida. De esto sí lo voy a poner. Estos son 5 miligramos. Lo que voy a hacer es moverlo para que no se me quede en una sola parte de la carne el sazonador. Quiero que quede bien guisada para poderlo hacer. También le voy a poner 5 miligramos también de pimienta negra. Así. Y lo que hacemos es otra vez moverlo. Esta es una receta muy fácil también de hacer, muy económica y se prepara en muy poco tiempo. Ahora lo que voy a hacer es poner la pasta con el agua caliente. Estoy usando de esta pasta. Tiene que cubrirla toda para que quede blandita. Casi no cabe porque está muy, muy, muy grande ese. Tiene que cubrirla toda para que... para que se ablande. A la carne molida también le voy a poner cebolla morada, pero en pedacitos muy chiquitos, Esto lo hago así. Y luego lo corto así en pedacitos muy pequeños. Que no queden muy grandes los pedazos de cebolla, Nada más para que le dé sabor a la carne. Eso está bien así. Y luego lo voy a poner a la carne. Ahora le voy a poner la cebolla aquí a la carne que estoy guisando. Y también hay que moverlo para que quede en toda la carne la cebolla. Puede ser cualquier cebolla, blanca o morada, la que sea. No importa. En esta ocasión yo nomás tenía de esta, pues de esta le voy a poner. Este es el recipiente que voy a poner en el horno. Le puse tantito spray aquí al molde y luego le puse salsa. Yo estoy usando de esta salsa. Esto se lo pone así y luego le ponen la pasta. Que cubra bien esto, Mire, como así, hay que poner otro pedacito aquí para que cubra, para que quede muy, muy cubierto. Y allí, hoy lo que le voy a hacer es ponerle otro poquito de salsa. Aquí encima le voy a poner la carne. Esto va así
Tiene que quedar muy cubierto. No mucha carne, porque todo tiene que llevar, lleva queso también. Esto va así. Este es el queso que voy a usar. Le pueden poner el queso que ustedes quieran. Ahora se le tiene que poner otra vez pasta. Así. Aquí como queda así abierto, lo que tienen que hacer es ponerle, cortar un pedazo de lo que tienen y ponérselo aquí, porque tiene que quedar muy cubierto. Y ahora le tienen que poner otra vez salsa. Esta es una receta muy buena, muy fácil de hacer y muy rápida y muy económica. Eso es lo bueno. Lo único que se tarda es cuando la ponen en el horno para que se cocine otra vez. Esta es la última capa que le voy a poner. Y se pone así. La carne no hay necesidad que le pongan grasa cuando este aceite cuando lo están guisando. Esto ya tiene grasa. Para que no les quede con mucha grasa la lasaña. Esto va así. Tiene que quedar bien cubierto, ¿eh? Para que no le pongan toda una entera ahí, le ponen un pedazo así. Y ahora esto lo vamos a poner en el horno a 375 por 20 minutos. Aquí son 4 partes que le puse de carne con queso y salsa. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle más salsa encima. Así, nomás le voy a poner salsa y le voy a poner queso. Y aquí está listo ya. Ahora voy a encender el horno. Le voy a poner en 375. Ahí está. Por 20 minutos. Ahí están 20 minutos. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo ya en el horno. Y dejarlo ahí. Por 20 minutos. Lo que tienen que hacer es estarlo vigilando que no se vaya a quemar. Tal vez menos tiempo o más tiempo, ¿eh? Miren, esto ya está la lasaña. Ya la saqué del horno. Miren, ya. Ahora lo que voy a hacer es esperarme que se enfríe para poderla cortar. Y ahorita les enseño cómo quedó. Miren, ya se. No se enfriado muy bien, pero ya está. Bien para cortar, miren cómo quedó. Voy a cortarle un pedacito para enseñarles cómo quedó mi lasaña. Muy grandes los pedazos, pero miren cómo me quedó.
Y este es el queso, miren, que se está derritiendo ahí ya. Bueno, hasta aquí el video y espero les haya gustado y suscríbanse a mi canal y los vemos hasta la próxima, ¿eh? Bye.